cayeron al menos dos de los supuestos responsables de la masacre de varios animales en Santa Rosa de Osos. Cuando recibían dinero, las autoridades capturaron a una pareja que al parecer integraba esta banda de extorsionistas. Como venganza al no pago de extorsiones, habrían asesinado al menos 10 animales domésticos. Las imágenes son crueles, los audios aún más. Eso es para que sepa que con nosotros no es jugando. En un video, una pareja de extorsionistas dejó registrada una de sus más crueles acciones. De manera inhumana, asesinaron 10 animales entre cerdos, vacas y caballos y dejaron otros más heridos como represalia contra un ganadero por el no pago de su exigencia económica. Hacían llamadas a los ganaderos de la zona para solicitar dinero que va desde 20, 30 y hasta 50 millones de pesos. Como un caso atroz, calificaron las autoridades el hecho violento. Una pareja presunta responsable de lo ocurrido fue capturada cuando recibía 30 millones de pesos producto de otra extorsión. La única forma de hacerle frente a la extorsión es denunciando y dejando que los gaulas hagan su trabajo. Las llamadas extorsivas contenían o se presentaban de que eran unas personas disidentes de las FARC. Según las autoridades, se trata de una nueva modalidad de extorsión. A la fecha se han presentado 10 denuncias en diferentes zonas del departamento. Animalistas rechazaron la masacre de los animales en Santa Rosa de Osos. Calificaron incluso de enfermos a quienes se atreven a matar los animales a costa de amenazas o extorsiones. Con el asesinato de los animales de Don Ovidio no solamente se vulneró la seguridad y la integridad de su familia, sino la economía. El sustento quedó reducido al miedo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los animales sigan siendo el canal más fácil para nosotros desahogarnos o para nosotros realmente hacernos sentir de la manera más baja y dañina? Activistas y defensores de derechos de los animales rechazaron el dolor que se causa a los animales y a las familias a causa del problema de dinero, especialmente cuando se toma retaliación en contra de ellos. Este tipo de violencia no puede seguir pasando con ningún ser vivo, ni con seres humanos, ni con los animales. ¿Qué culpa tienen los animales? Este tipo de actos son penalizados por las autoridades según la ley 1774 de 2016, el delito de extorsión a la familia y el maltrato y el homicidio a los animales, siempre y cuando se ponga la denuncia.